En la evolución del ser humano, la ortopedia ha sido una especialidad médica que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la gente. En la historia de la ortopedia, la prótesis y la órtesis han sido dos herramientas fundamentales para ayudar a las personas. Prótesis se refiere a un dispositivo que se adapta al cuerpo por medio de procedimientos quirúrgicos y cumple el objetivo de reemplazar una estructura faltante o que no funciona. Además, tiene un fin estético, es decir, ayuda a mejorar la apariencia y autoestima del paciente. Órtesis es un dispositivo externo que sirve como soporte o apoyo para modificar las características funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. En nuestro país, 900.000 personas han sufrido algún tipo de amputación, siendo la diabetes mellitus la principal causa. En el 2013 se realizaron 3.774 amputaciones y para el 2017 la cifra aumentó a 4.587. México no cuenta con una licenciatura en órtesis y prótesis. Quienes realizan esta labor aprenden de manera empírica, es decir, como un oficio que se da entre el maestro y el aprendiz, con escasa preparación formal. El número de ortesistas y protesistas no cubre el 15% de la demanda actual. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por cada 500 personas con discapacidad del sistema neuromusculoesquelético, debe contarse con un profesional en el campo de la órtesis y la prótesis. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla plantea el proyecto de formar licenciados en órtesis y prótesis que estarán apoyados por los especialistas de las facultades de Ingeniería y Medicina. También se recibirá asesoría de la ENES León, el Instituto de Neurobiología y el Centro para la Rehabilitación Integral de Minusválidos del Aparato Locomotor. La nueva licenciatura tendrá como objetivo preparar a profesionistas con una visión integral para la valoración y el manejo ortésico y protésico de las personas con discapacidad del sistema neuromusculoesquelético. La carrera está diseñada bajo una perspectiva interdisciplinaria que promueva la reflexión y la conducta ética para generar las habilidades clínicas y técnicas en el diseño, fabricación y adaptación de órtesis y prótesis. El plan de estudios contempla asignaturas que proporcionen conocimientos en las áreas de las ciencias básicas, matemáticas y médico-biológicas, las cuales serán fundamentales en la aplicación tecnológica, ortésica y protésica. Se contempla la impartición de materias de las ciencias sociales y humanidades que permitan al estudiante centrar su atención en el paciente, con un enfoque ético y humanista. La licenciatura tiene una duración de 9 semestres, comprende 50 asignaturas y un total de 404 créditos. Las materias optativas serán temas electos, con un temario que será aprobado cada semestre por el comité académico. El licenciado en órtesis y prótesis estará preparado para ejercer y profundizar en los campos de la innovación y el desarrollo tecnológico para la salud, en temas de discapacidad músculoesquelética, interactuando con equipos multidisciplinarios. También será capaz de servir a la comunidad con un enfoque científico y tecnológico, además de un compromiso legal, social, individual y colectivo. Para la impartición de la licenciatura en órtesis y prótesis en la ENES Juriquilla, se cuenta con la colaboración de las dependencias universitarias en el campus Juriquilla, así como de sus investigadores y profesores. El apoyo del Centro para la Rehabilitación Integral de Minusválidos del Aparato Locomotor será un pilar importante, así como la colaboración de los más reconocidos ortesistas y protesistas de México. Cabe destacar que ortesistas y protesistas norteamericanos han manifestado su interés en establecer convenios de colaboración para la impartición de clases presenciales a distancia, así como estancias para los alumnos. Por todas estas razones, se somete a consideración del Pleno del Consejo Universitario la creación de la licenciatura en órtesis y prótesis en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, como un reflejo de la responsabilidad social que tiene la UNAM al formar profesionistas en áreas del conocimiento de vanguardia y con un alto impacto en la sociedad, en este caso particular, para las personas que tienen alguna discapacidad y puedan regresar a una vida activa.